bienvenidos una vez más a mi canal. Para todos los que no me conocen y son nuevos por aquí, mi nombre es Lisbeth y pues este canal es un poquito de todo. Te traigo tutoriales de maquillaje, de compritas, de algunos hauls, un poquitito de todo. Entonces, si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal. Dale click, es gratis, no te cobran. Al contrario, ganas consejitos y pues algunos tips que tal vez tú no te lo sabías, pero yo te lo puedo enseñar. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy les traigo este videíto donde hice unas compritas en BH Cosmetics y pues les voy a estar mostrando lo que compré. Hicimos este maquillaje, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Miren, traigo acá un gallito parado. ¿Cómo ven este maquillaje? Tonos moraditos. A mí me encantó. Estoy súper feliz con el resultado. Entonces, si te interesa ver cómo lo realizamos paso a paso, paso a pasito, pues entonces te invito a quedarte hasta el final del video. Y bueno, no te olvides de regalarme un like si es que te gustó, de dejarme tu comentario, tus sugerencias, no sé qué te gustaría ver en el próximo video, si ya utilizaste alguno de estos productos que yo voy a estar mostrando, pues entonces aquí déjame tu comentario, me encantaría charlar con todos ustedes. Y pues sí, sin más que decir, sin hacérselas tan larga como siempre, pues los invito, una, a suscribirse, dos, a quedarse a ver todo el video, tres, a darle like. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Gracias de antemano por todo el apoyo y pues sí, vamos a comenzar. Bueno amigos, vamos a empezar con este video. Como ya vieron en el título, pues es de algunas compritas que hice en la página de BH Cosmetics. Entonces, les voy a enseñar por la parte de atrás porque pues obviamente tiene mi dirección y todo ese rollo. Esta es la cajita. Bueno, las compritas que hice es de una paleta que obviamente no es nueva. Ya tiene tiempito que salió, pero pues siempre la he querido y pues ya me decidí a ordenarla. También es primera vez que pruebo productos de esta marca también y encargué pues varias cositas. Encargué, no va a ser un maquillaje de completo usando solamente esta marca, va a haber otras marcas por aquí, pero la mayoría pues, o creo que estamos michi michi, mitad y mitad. Y bueno, vamos a empezar con la base. Esta es la BH Liquid Foundation Naturally Flawless. El empaque es muy, muy, muy bonito. La botellita es así como satinada. A ver si se puede ver. Es así como satinada. Se ve realmente como algunas de las que son de alta gama. Pero pues no sé, vamos a ver cómo funciona. Esta, déjenme ver, no sé siquiera si es cobertura completa. Es de media a completa cobertura. Lo de medio a completo. Me imagino que depende de cómo la trabajes o cómo pues te vayas poniendo tus capitas y todo este rollo, ¿no? So, esa es una de las que compré. Ahí yo la compré en el tono 208 Medium Beige. Vamos a ver cómo me funciona esa. Este sí es de cobertura total. Es un corrector. Este es el BH Studio Pro o BH Pro. Es en el 100.5. Y oigan que me han robado. Vean. Es un punto malo. Se ve como la mitad. Está ahí ese huequito, ¿sí ven? BH. También estuve encargando la esponjita. Esta es la BH Studio Pro. Y este es el Beauty Sponge. Se siente un poco suave, pero la verdad, no. He probado esponjas mucho más suaves, mucho más. Sí, esta es, la siento un poco durita, a decir verdad. Quién sabe, humedeciéndola, qué tanto crezca y qué tanto suavice.
pero la siento un poco dura, para ser sincera. La siento un poquito dura. Nuestra protagonista será esta paletita que se llama Run Wild by Tina Young. Esta paletita ya tenía tiempo que la quería probar. Vamos a ver qué tal. Trae 18 sombras, 18 colores. Trae iluminador y rubor. Y cuando la abres, pues prácticamente el empaque es el mismo. Ver, el empaque me gusta. Está mono, está práctico. Y al abrirla, lo primero que sale aquí, me imagino que estos son los rubores. ¿Sí ven? Que al igual, tal vez este lo puedo usar como contorno también. Y si levantamos la otra tapita, así es como se ve. Está divina. Y estos de aquí son los iluminadores. Tenemos uno más doradito y el otro como un poco más blanquito, más beige, como champán, diría yo. Vamos a estar utilizando las brochas. Estas le encargué un set de brochas. Si ya es del Midnight Festival Brush Set. Este consiste en 10, trae 10 brochas y su contenedor. Vamos a ver. Miren, este es el estuche que trae para ponerlas. ¡Órale! Están súper suavecitas. No tienen aroma. Están súper suavecitas. Estoy súper feliz con mi set de brochas. Vean qué mono. Vean qué mono, qué mono. Creo que es un set muy completo. Tiene lo que necesitas. Yo creo que si no te has comprado ningún set, este sería un set muy completo, muy perfecto como para iniciar. Me gusta y de verdad las cerdas están súper suavecitas. Ahora hay que ver pues cómo trabajan ya usándolas, ¿no? Con los productos. Vamos a empezar y yo ya traigo mi carita lavadita. Ya me puse mis cremitas. O sea, mi piel ya está hidratada. Vamos a empezar a poner un primer y voy a usar uno de mis favoritos que es el Poreless Face Primer. El Poreless Face Primer de la marca e.l.f. Este ya saben, ya les he comentado, siempre les comento. Realmente no ocupo mucho, muy poquitito. Y este solamente va aquí, en esta área, en mi naricita. Ya saben que el resto me lo pongo en mi frentita. Ya saben que siempre les comento que soy de poros abiertos. Comenzar por los ojos porque no sabemos si tiene caída o qué tanto pigmentan, nada. Y yo voy a comenzar utilizando el corrector que encargamos. Y vamos a usar la esponjita, la estoy utilizando en seco. Aunque saben que les voy a decir algo, a mí me gusta más utilizar mi dedito para difuminar. Vamos a estar usando este moradito que es más como un lila y este se llama Pride. Solamente a toquecitos vamos a estar aplicando este, pero pimienta muy bien, ¿eh? O yo no sé si la brocha le picó demasiado ahí. No, es que sí son polvositas, sí son. Sí es la esa. Pero el pigmento, vean nada más. Tan solo con una pasadita. ¡Wow! Ya saben que a mí me gusta trabajar en los dos ojitos a su vez. Y este lo vamos a subir casi hasta el huesito de la ceja.
¿saben qué? Creo que esta brochita que utilizamos, que era como que la larguita para la cuenca más precisa, me picó muy feo. No en mi ojo, se siente suavecito en mi ojo, déjenme aclarar. Está suavecito en mi ojo, pero vean cómo dejó mi sombrita. No sé si alcanzan a ver, me dejó toda picada. Vamos a estar tomando este que es el Regen. Vamos a estar tomando este moradito que es un poco más fuerte. No un poco, mucho más fuerte. Ese moradito. Y ese lo vamos a estar aplicando en la parte interna. Este sí tiene... No, realmente no tiene mucha caída este. Este tono, este color. Lo aplicamos aquí en la cuenca, toquecitos y barremos. Así, súper suavecito. Hacemos movimientos de parabrisa. Esa intensidad me gusta. Wow, dijo el perro. Me gusta, chicos. Vean cómo nos está quedando. Chiquilex Bombius. ¿O no? Voy a regresar con la otra brochita. Que como que se me está perdiendo un poquitín el primer colorcín. Y vamos a agarrar una toallita húmeda. Y con esa pues voy a limpiar un poquito aquí la parte del párpado. Voy a agarrar la brochita que es más planita, esta chiquitita planita, y con esa vamos a tomar este colorcito, el doradito, que se llama Sky High. Y después con esta brochita más delgadita, pues vamos a tomar este que es un poquito más guinda, este colorcito. Y ese lo vamos a estar aplicando en todo lo que es la esquinita exterior del ojo. ¿En qué voy a cambiar de brochita? Porque esa como que no es no. Y me voy a ayudar de una de las mías. Y ese colorcito pues lo vamos a aplicar en todo el párpado, así como lo están viendo. Acuérdense que solamente limpiamos, no hicimos cut crease. Nuevamente agarramos la brochita que no tiene producto y con esa vamos a darle otra pasadita aquí en todas esas líneas. Ahora voy a tomar un poquito del mismo de Lady Paws y con ese vamos a difuminar aquí para que no se vea tan marcado, sino más bien se vea como la transición. Creo que me pasé. No worries, eso pasa. Con nuestra toallita desmaquillante o toallita húmeda vamos a limpiar toda esa caída y obviamente de donde nos pasamos. Los acerco un poquito más para que pues vean un poquito mejor. Vamos a pasar con la base. Esperemos que el color sí me vaya. Siempre por internet es como que demasiado, no sé, difícil encontrar una que te quede. ¿Saben qué? Voy a probar la brocha, a ver qué tal se aplica con la brochita y si no deja marcas. Como que siento, está un poquito oscura para mí. El corrector es más claro, pues esperemos con el corrector y todo ese rollo ya, pues... se acomode un poquito mejor.
el color. Sí se siente muy, muy suave. Muy suave, muy ligera. Me gusta la cobertura. Es una base que pues puedes ir trabajando de menos a más. Ya saben que siempre es lo que uno tiene que hacer. Menos a más, menos a más. Vamos a seguir con el corrector. Y ese pues obviamente lo vamos a aplicar aquí. Y saben que este corrector sí se siente más pesado, espeso. No sé quién sabe. No me gusta cómo hace. Vamos a intentar con la brochita. La esponjita no me termina de convencer. Creo que el color de la base se está corrigiendo un poco con el corrector ya puesto. No, el corrector no se puede difuminar con la brocha porque te deja marcas. Entonces ahí sí les recomiendo con ese corrector usar una esponjita. Pero no esta, la verdad no. No me termina de convencer, no me pasa, no. Está definitivamente no, así que déjenme terminar de difuminar con mi esponjita de Amoras. Que está, si le vieron mi video anterior, el último video de maquillaje que hice de usando la marca Amoras, dije que esta, me enamoré de esta esponjita desde un inicio, me encantó. Así que si no la han visto, les voy a dejar aquí el link al video para que lo vean. Pero esta esponjita de verdad yo se la recomiendo y se la recomiendo mucho. Ahora sí que buena, bonita y barata. Vamos a estar usando el mismo polvito de la vez pasada, el de Bisú, en el tono traslúcido. Vamos a ver este qué onda. Y este polvito obviamente lo voy a usar casi nada más, lo voy a aplicar aquí en debajo de mis ojos, en mi naricita y en esta parte de mi frentecita y mi barbilla, que son como que los lugares en los que más sudo o tengo la carita más aceitosa, que es mi zona T. Vamos a ver, voy a tomar mi delineador de Italia Deluxe. Y con este voy a delinear la línea inferior, superior de mis pestañas. Voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Ya saben que a mí me encanta esta de Prosa. No soy muy fan del cepillito porque es demasiado grueso para mi gusto, pero la fórmula me encanta. Eso, solamente vamos a aplicar una capita, muy poquito, y después vamos a estar aplicando nuestras pestañas, nuestras falsies en la ceja. Y voy a estar utilizando este de ELF. Ya saben que me encanta este de ELF. Y ya saben que para mis cejitas pues realmente no hago mucho, como ya lo comenté, solamente relleno mis huequitos como lo ven aquí y pues voy difuminando el lapicito. Y para mis pestañitas vamos a estar usando estas de la marca Yanni, The Wispy Doll Full, que son estas pestañitas que tengo aquí. Y si han visto mis hauls de la tienda de Dollar Tree, van a darse cuenta que son de las que he estado comprando muchísimo, muchísimo. Y por solo $1, vayan a ver mis hauls. Y ahí van a ver. Ok, mis chicos, mis amores, ya apliqué mis pestañas. Me siento súper rara porque la verdad nunca había utilizado pestañas tan largas como estas, pero están hermosas. Primera vez que pruebo estas, ya saben, las compré pero no las había probado. Y me encantan, ¿eh? Me encantan, chicos, me encantan. Ya nomás la pestaña, porque me cargó. Ya me puse mis pestañas y le puse un poco de rímel. Ahora vamos a terminar nuestros ojitos con la parte de abajo. Y el doradito, este de aquí, que es el Sky High, que ya habíamos utilizado, y ese lo vamos a aplicar en la parte interna.
Así lo aplicamos lo más pegadito a nuestras pestañitas inferiores y lo mismo hacemos del otro ojito. Vamos a utilizar el morado fuerte, este de aquí. El lila, el fuerte. Al igual, este solamente también de la mitad hacia afuera y lo vamos a unir con la sombrita de afuera. Voy a tomar mi delineador de Italia de Luz otra vez y voy a delinear solamente de la mitad hacia afuera. Esto solamente para darle como que un poquito más de intensidad a nuestros ojos. Ahora vamos a tomar nuestra máscara de pestañas y vamos a dar otra pasadita. Con mi dedito voy a tomar este que es el iluminador y ese lo voy a aplicar en mi lagrimal. Y pues ya saben que a mí se me hace mucho más fácil hacerlo con mis deditos, entonces es lo único que estoy haciendo. Vamos a terminar el rostro rápidamente. Voy a tomar esta brochita grande que es como para polvo y antes de empezar a contornar voy a limpiar. Ahora sí, con esta misma, pero de este lado voy a tomar este colorcito que es el coco. Y bueno, ese solamente lo voy poniendo en mis pómulos y lo vamos a llevar a difuminar hasta arriba. La papadita, no se nos puede olvidar. Esa papadita. Y con esta otra vamos a tomar el rubor y este de aquí que es el crush. Este. Ese mero vamos a utilizar. Y ahora ya nada más vamos a poner un poquito de iluminador y para eso voy a usar el mismo, el Starlight, que es este de aquí. Ya casi terminamos, chicos, chicas, ya casi terminamos. Faltan los labios. No encargué en esta ocasión labiales. No, y bueno, pero no he probado estos que me llegaron en mi cajita de BoxyCharm del mes de agosto. Pero trae bastantes, entonces como ya saben, me voy a ir por el color más bajito, más nude, que es este, déjenme ver si tiene nombre, se llama Nantucket Nude. Nantucket Nude, porque pues obviamente mi protagonista son los ojos que están ya intensos, entonces no queremos que los labios le quiten pues esa, que se roben el show, pues no, queremos que todas las miradas vayan acá. Esto en la partecita de aquí, solamente para como para agregar un poquitín de color nada más. Y disculpen chicos, mis labios están un poco reventaditos. Con esto, no, nos falta nuestro fijador para que nos selle todo esto tan lindo que hicimos. Y en esta ocasión voy a usar el de Elf, este que viene siendo el Makeup Mist and Set. Nuestro maniquito. Joder. Bueno chicos, pues ya llegamos al final de este videito. Espero les haya gustado. Por favor no olviden de dejarme sus comentarios aquí abajito. Y si lo intentan, pues por favor compártanme sus fotitos para ver cómo se ven chulos de babies. Chulas de babies. Y bueno, compártanme sus fotitos en Instagram. Por aquí va a aparecer mi Instagram para que me sigan por allá si aún no lo hacen. Y bueno, pues no olviden de compartir, de regalarme un like si es que les gustó. Y...
ya saben, suscríbanse si no lo han hecho, para que no se pierdan ningún videito de los que yo suba. Si ustedes ya han probado algunos de estos productos de BH Cosmetics, pues déjenme saber su opinión, qué es lo que les pareció, cómo les funcionó a ustedes. A mí, pues ya saben, presto paso el video, les fui comentando qué me gustó y qué no me gustó. Definitivamente esta esponjita, ¡pum! ¡Bye! Porque no, nada que ver, nada que ver, no es de mis favoritas. La paletita me encantó buenísima pigmentación y es muy completa, así que pues cuando uno sale de viaje y todo ese rollo, pues rapidito te puedes llevar esa y traes tus blush, traes tus highlighters. Uno de los blush te sirve como contorno, y pues es una paleta así como que muy divertida, tiene colores divertidos. Ahora esta vez hicimos un look con tonos moraditos y pues a mí me encantó, no sé ustedes. Nos vemos en el próximo videito. Les mando un abrazote de oso rompehuesos, ya saben, como siempre, y un super mega beso tronado. Denle like.